Hola, mi nombre es Emilio Peralta. Yo soy uno de los jóvenes que este 20 de noviembre va a estar a cargo de las redes sociales de UNICEF. Hola, mi nombre es Daniela Someta. Este 20 de noviembre dominaremos las redes sociales de UNICEF. Que las voces, las ideas que ustedes tienen son muy importantes y lo que queremos lograr con este Día del Niño a nivel internacional es lograr que la voz tuya se escuche. Eso es lo más importante, ¿no? Que tú tengas las plataformas importantes para decir, esto es lo que yo quiero cambiar de mi país, esto es lo que quiero. Yo imagino un país donde no haya discriminación de ningún tipo y mucho menos por el virus. Yo veo a El Salvador después de la pandemia como un país mucho más fuerte y solidario. Yo imagino a El Salvador con más sanidad y con más albergues porque hay muchas personas que necesitan hogares. ¿Cómo me imagino El Salvador post-pandemia? Me lo imagino un país más consciente. Hay que dedicarnos más a nuestra familia. Sabemos que es lo más importante que hay. También me lo imagino más sano. Yo me imagino El Salvador post-pandemia como un Salvador que cuide más la naturaleza, que seamos más conscientes en cuidar la naturaleza. Entonces, regresar a estar en un parque con nuestros amigos, en un ensayo, con personas que amamos, regresar y sin miedo a la violencia.